En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos acercándonos a nuestro documento central. Perfecte Caritatis es el nombre del decreto sobre la renovación de la vida religiosa. Fue promulgado este documento el 28 de octubre de 1965. Perfecte Caritatis pertenece a un grupo de documentos del Vaticano II que se dirigen como a distintos sectores de la Iglesia, aunque la palabra sector no es la más feliz. Entonces, por ejemplo, hay un decreto sobre la formación de los sacerdotes, un decreto sobre los presbíteros. De los presbíteros se llama Presbyterorum Ordinis. El de la formación de los sacerdotes, Optatam Totius. Hay uno sobre el apostolado de los seglares, hay otro sobre la misión, el famoso ad gentes, hay otro sobre los medios de comunicación, intermirífica, hay otro sobre, ¿cuál me está haciendo falta ahí? Pues por supuesto el del ecumenismo. Es una serie de decretos que toman, por así decirlo, o que quieren expresar la postura del concilio frente a preguntas o conjuntos de preguntas. ¿Qué debe suceder con los sacerdotes? ¿Cómo se deben formar los nuevos sacerdotes? ¿Qué deben hacer los obispos? Christus Dominus es el decreto para los obispos. ¿Qué se espera de los obispos en el nuevo contexto? ¿Qué se espera de las misiones? El quehacer misionero de la Iglesia. ¿Qué hay que hacer con la libertad religiosa? Estos son los temas bastante actuales también ahora que se discutían en aquella época. Es muy interesante que se hable de renovación de la vida religiosa. Y así lo trae también el título en latín, Decretum de Accomodata Renovatione Vitae Religiosae. ¿Por qué se habla de renovar la vida religiosa? Me ha llamado la atención desde hace un tiempo que se haya escogido específicamente ese verbo, renovar, vamos a renovar la vida religiosa. Porque hay que hacerse la pregunta de qué es renovar y por qué hay que renovar. Evidentemente, lo que está implícito es que se da como un proceso de envejecimiento, vetustez. Parece que se ha oscurecido, se ha opacado el carácter de la vida religiosa como signo. Y lo que quiere Perfecte Caritatis es que ese signo brille de una manera más plena. Es un lenguaje muy urbano, muy cortés, casi diplomático, pero está describiendo una realidad que seguramente no es tan amable. Cuando se habla de renovación, se habla de un oscurecimiento del signo. La vida religiosa se ha oscurecido como signo. Este es el punto de partida de Perfecte Caritatis. Y entonces debemos preguntarnos, ¿qué hay que hacer para que ese signo brille? Esa es la estructura fundamental del decreto Perfecte Caritatis. La vida religiosa es un signo y ese signo se ha oscurecido. Eso es lo fundamental.
La otra cosa que tenemos que comentar en esta introducción es que el Concilio habló de la vida religiosa no solamente en este decreto. El capítulo sexto de la Constitución Lumen Gentium habla sobre los religiosos. Leamos un poco de lo que dice Lumen Gentium para ubicarnos en por qué, en buscar una respuesta a la pregunta por qué se habla de renovación. El número 43 de Lumen Gentium da una especie de definición. Los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, como fundados en las palabras y ejemplos del Señor, y recomendados por los apóstoles y padres, así como por los doctores y pastores de la Iglesia, son un don divino que la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia conserva siempre. La autoridad de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, se preocupó de interpretar estos consejos, de regular su práctica e incluso de fijar formas estables de vivirlos. Esta es la causa de que, como en árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor, partiendo de una semilla puesta por Dios, se hayan desarrollado formas diversas de vida solitaria o comunitaria y variedad de familias que acrecientan los recursos ya para provecho de los propios miembros, ya para bien de todo el cuerpo de Cristo. Y es que esas familias, familias religiosas, ofrecen a sus miembros las ventajas de una mayor estabilidad en el género de vida, una doctrina experimentada para conseguir la perfección, una comunión fraterna en el servicio de Cristo y una libertad robustecida por la obediencia, de tal manera que puedan cumplir con seguridad y guardar fielmente su profesión y avancen con espíritu alegre por la senda de la caridad. Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es intermedio entre el de los clérigos y el de los laicos, sino que de uno y otro algunos cristianos son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia y para que contribuyan a la misión salvífica de esta, cada una, cada uno según su modo. Ese es el texto del número 43 de Lumen Gentium, hablando de la vida religiosa. Dos cosas vamos a destacar de ahí. Primera, es un don. Tiene su origen en Dios. Es un regalo para la Iglesia. Segundo, hay una especie de unidad dentro de las distintas formas de vida religiosa. La vida religiosa no es una colección de reglas o de constituciones, sino que hay una vida interna, hay una unidad orgánica entre las distintas formas de consagración. La comparación es una semilla y un árbol. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es esa semilla? ¿Y cuál es ese árbol? Y esto tiene que ver con la historia de la Iglesia. Claramente esas semillas son los padres de la Iglesia. Las primeras formas de vida religiosa, ahí tenemos que irnos a grandes santos, como Antonio, por ejemplo, San Antonio Abad, por supuesto, entre los primeros. Esa es la semilla. Y de ahí se han ido desarrollando distintas formas. Bueno, nos quedamos con esas dos palabras. Don y semilla. Y la tercera, el tercer aspecto que está ahí explicado, es que no es un estado intermedio. Porque el capítulo quinto de la Constitución, Lumen Gentium, habla de la vocación universal a la santidad. El capítulo cuarto habla de los laicos
Y el capítulo tercero habla de los obispos. Entonces, Lumen Gentium, capítulo 3, habla de la constitución jerárquica de la iglesia, que no es un agregado ni es un problema práctico, sino que es parte del ser mismo de la iglesia. Como decíamos en nuestra reflexión anterior, la iglesia desde que nace, nace jerárquica. ¿Y por qué? Porque nace de un testimonio. Y lo primero que importa en un testimonio es esta sencilla pregunta. ¿Usted lo vio? ¿A usted le consta? Esa es la pregunta. Si a usted le consta que Él es el Señor y que Él ha resucitado, entonces usted puede hablar. Entonces no es una decisión humana. Capítulo tercero, la constitución jerárquica de la iglesia. Capítulo cuarto, de Lumen Gentium, habla de los laicos, el pueblo de Dios, todo él, dando una definición positiva de los laicos. En esto no podemos extendernos en este momento porque el tiempo va corriendo. Pero Lumen Gentium da una definición positiva de los laicos. Son llamados a llevar el reino de Cristo a las realidades de este mundo. Hay una vocación para los laicos. El laico no es el residuo. El que no sirvió para monjita, o para monje, o para fraile, el que no sirvió para religioso, no sirvió para sacerdote, le tocó ser laico. No. Laico, en Lumen Gentium, es un título, es una vocación. Los laicos han recibido una vocación, la vocación de manifestar el señorío de Cristo en el mundo. Capítulo tercero, jerarquía, constitución jerárquica. Capítulo cuarto, los laicos. Capítulo quinto, vocación universal a la santidad. En esto el Concilio Vaticano II está recogiendo una tradición de movimientos laicales y toda una relevancia que se le había dado a la presencia y al apostolado de los laicos. Pienses en el Opus Dei, por ejemplo. Pienses en la Legión de María. Pienses en la Acción Católica. Es decir, ya había conciencia de que sin la acción de los laicos, una acción consciente, misionera, voluntaria, en ruta a la santidad, la iglesia no puede alcanzar completamente su misión. Tres, jerarquía. Capítulo cuatro, laicos. Capítulo quinto, vocación universal a la santidad. Capítulo sexto, los religiosos. Y en los religiosos nos ha dicho Lumen Gentium que la vida consagrada es un don. Y nos ha dicho que la vida consagrada tiene una unión interior. Es decir, que dependemos unos de otros, que hemos nacido unos de otros. Este es un aspecto que se ha olvidado muchísimo. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros los frailes dominicos, en nuestras dificultades no debemos mirar solamente a Santo Domingo. Nosotros vamos a decir que somos una rama, pero la rama no es el árbol. Esa rama nació de otra rama más gruesa, y esa rama más gruesa, pues ahí están los premonstratenses que conoció y que admiró Santo Domingo. Ahí están los cabildos catedralicios, porque él estaba en el cabildo de Osma. Ahí están los monjes. Entonces, la identidad dominicana no empieza con Santo Domingo. La identidad de las Dominicas de la Inmaculada no empieza con Edubich Portalet. O Edubiges, como dicen en otras partes. Ahí no empieza. La identidad de un instituto religioso no empieza con su fundador, sino que ese fundador ha bebido y ha recibido y ha sido educado y ha sido formado y ha aprendido de otros. Eso es lo que significa unidad orgánica. Y si uno mira dónde están los troncos más gruesos o dónde están las ramas más gruesas y dónde llega el tronco, llegamos finalmente a los monjes y a los ermitaños. Entonces todos nosotros, religiosos, religiosas, tenemos que sentir un parentesco espiritual porque la vida consagrada ha formado ese árbol. Y luego nos dice que no se trata de un estado intermedio. Los religiosos no son estado intermedio.
Entonces, ¿qué somos? No somos un estado intermedio. Entonces, ¿qué es lo propio nuestro? El capítulo sexto empieza en el número 43. Yo realmente recomiendo que se le dé lectura a estos textos. Es muy buena ocasión. El año de la fe, ya lo dijimos, se promulgó mirando hacia el Concilio Vaticano II, es buena ocasión. Número 44. Vamos a ver entonces dónde está el bien de la vida religiosa. El cristiano, mediante los votos u otros vínculos sagrados, por su propia naturaleza semejantes a los votos, con los cuales se obliga a la práctica de los tres susodichos consejos evangélicos, hace una total consagración de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas, de modo que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial. Este es un punto muy importante que luego lo tenemos que comentar. La idea de que el religioso hace una total consagración. Muchos autores han hecho la comparación entre la vida religiosa y los sacrificios llamados de holocausto en la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés había distintos tipos de sacrificios. Había sacrificios penitenciales, había, por ejemplo, esto de el chivo expiatorio, pues ese era un sacrificio penitencial. Había sacrificios de comunión, y en los sacrificios de comunión, pues todos comían, y la parte que le correspondía a Dios se quemaba. Entonces se quemaba, era como un asado. En algunos países dicen una barbacoa, aquí como se acostumbrará a decir asado, barbacoa. Un asado, ¿no? Entonces eran los sacrificios de comunión, eran muy agradables, ¿no? Pedacito de carne por aquí, pedacito de carne por allá, sacrificio de comunión. Pero había un tipo de sacrificio que era el sacrificio de holocausto, en el cual toda la víctima se entregaba a las llamas como señal de la entrega completa hacia Dios. Entonces, aquí aparece en el número 44 un elemento interesante. Es la entrega del todo. Es la total entrega. Una entrega sin reservas. Esa entrega sin reservas, uno podría decir que es propia del bautismo. Pero uno se da cuenta que una persona, hablemos del caso del laico, uno se da cuenta que una persona en su vida laical, pues digamos que tiene ocasión de disfrutar según su propia voluntad, según sus propias decisiones y según su propia capacidad, disfrutar muchas cosas de este mundo, no se ve en qué sentido las entrega completamente. Entonces, la idea de consagración total, la idea de entrega total, la idea de sacrificio es importante. Esta idea va a desaparecer en los años siguientes. Que para allá vamos. ¿Qué pasó con la idea de sacrificio en los años siguientes al concilio? Fue una de las cosas que desapareció. Entonces, la vida religiosa en los años posteriores al concilio se empezó a definir por otras cosas. Por ejemplo, por obras específicas. Nosotras, dicen las religiosas algunas, nosotras somos las expertas en salud, o somos las expertas en educación de infantes, o somos las expertas en tal o cual cosa. Entonces, el religioso pasó a verse como un experto. Esa es una de las visiones, pero me estoy adelantando. Luego vamos a comentar cómo las visiones conciliares realmente se dejaron a un lado y se nos impusieron otras visiones. Por ejemplo, la del experto, o la otra que es muy, muy popular, la del trabajador, la del promotor social. Y esas nuevas imágenes vinieron a eliminar la terminología del concilio y, por supuesto, a dejar completamente a un lado la teología tradicional de la vida religiosa. Pero fíjate lo que se habla aquí, es un holocausto, es un sacrificio total, es una consagración total. Dice, ya por el bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios. Sin embargo, para extraer de la gracia bautismal fruto más copioso, pretende, el religioso, ¿no? Pretende por la profesión de los consejos evangélicos liberarse de los impedimentos que podrían apartarle del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino, y se consagra más íntimamente al servicio de Dios. Más íntimamente.
es más completa la entrega, es mayor la intimidad con Dios. De nuevo, estos son factores que van a desaparecer en el posconcilio. El texto es claro, el texto lo está diciendo. Lo propio de la vida religiosa es una mayor intimidad con Dios, es una entrega más total, más completa, debo decir mejor. La consagración será tanto más perfecta cuanto, por vínculos más firmes y más estables, represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a su iglesia. Entonces, aquí aparece una cosa muy interesante. La consagración será tanto más perfecta cuanto, por vínculos más firmes y más estables, represente mejor a Cristo. Ahí aparece por primera vez otra idea que nos va a ser muy importante. Representar. ¿Qué es representar? Es hacer presente. Porque no es una representación en el sentido de un actor. No es un actor, no es una actriz. Es el hacer presente el misterio de Cristo. Por ahí van las definiciones conciliares de vida religiosa. Es consagración total. Es unión más íntima con Dios. Es presencia renovada, presencia actualizada del misterio de Cristo. Me voy a saltar un párrafo porque no alcanzamos a leerlo todo. En el mismo número 44 luego dice lo siguiente: así pues, la profesión de los consejos evangélicos aparece como un símbolo. Esa palabra es clave. Como un símbolo. Símbolo es lo que dice la traducción al español, esta que estoy tomando, que es una edición de la Biblioteca de Autores Cristianos del año 1966. Esta fue la primera que salió, la primera traducción al español. Sería interesante ver otras traducciones que dicen. Mira el texto latino. Evangelicorum proin de conciliorum profesio tanquam signum. ¿Eh? Lo tradujeron como símbolo, pero la palabra propiamente es un ¿qué? Un signo. Entonces, el carácter de la vida religiosa es representar, es hacer presente a Jesucristo, ser un signo, señal de Jesucristo. Ser señal de Jesucristo. Eso es lo propio. ¿Y eso qué bien tiene y qué bien trae? Sigo con la traducción al español. La profesión de los consejos evangélicos aparece como un símbolo, dijo aquí, un signo, que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana. Y como el pueblo de Dios no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la ciudad futura, el Estado religioso, por librar mejor a sus seguidores de las preocupaciones terrenas, cumple también mejor sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna conquistada por la redención de Cristo. ¿Cuál es el verbo clave en esa frase larga? El verbo clave es este: cumple también mejor la función de manifestar. Entonces, ¿cuáles son los tres verbos de la vida religiosa que aparecen aquí en el número 44 de Lumen Gentium? Representar es, que dijimos que ya es, hacer presente. Segundo, significar. Y tercero, manifestar. Los tres van en la misma línea, son casi sinónimos. Manifestar, significar, representar, van en la misma línea. Y ese manifestar y ese significar es ¿qué? Pues tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión que mira hacia el pasado y tiene una dimensión que mira hacia el futuro.
La dimensión que mira hacia el pasado es la vida que Cristo llevó en esta tierra. Eso es lo que nosotros hacemos presente. Porque Cristo, mientras estuvo en esta tierra, no tuvo ni una esposa, ni unos hijos, ni un negocito donde vendía telas o un servicio, tours de camello, Galilea. No, Él no tuvo un negocito. La vida que Él llevó se hace de nuevo presente en la vida de los religiosos. Entonces, las opciones de Cristo, las opciones de la carne de Cristo en esta tierra, esas son las que se hacen presentes en el religioso. Entonces, el religioso representa, significa, manifiesta, ¿qué? Las opciones de Cristo en su existencia histórica, en su existencia terrena, en la carne que asumió por amor a nosotros y a nuestra salvación. Si no fuera tan ambigua la expresión, creo que se podría decir, de lo que se trata es de mantener memoria viva del Jesús histórico. De eso es de lo que se trata. El Jesús de la historia. No como contrapuesto al Cristo de la fe, según el famoso aforismo de algunos teólogos, no. Sino el Jesús histórico como buena noticia. Buena noticia, ¿por qué? Porque significa la plena libertad de los ídolos de este mundo y la proclamación continua de la primacía de Dios y de su reino. Entonces el religioso se convierte en una manifestación de el absoluto de Dios, de la primacía de Dios, del señorío de Dios, del reinado de Dios. Dios reina, dijo Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Eso lo manifiesta el religioso. Dios es suficiente, Dios basta, Dios reina. Él es el Señor. Es una proclamación del señorío de Cristo, de un modo muy práctico. Mi carne, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis fragilidades, a pesar de tentaciones y pecados, le voy a dar mi carne, mi existencia toda a Jesús, para que mi carne manifieste Él, la misma realidad que Cristo vivió en su tiempo. ¿Y eso en qué se ve? Específicamente en los votos. Entonces, ¿qué nos está aportando el número 44? El carácter de la vida religiosa como signo. ¿Signo de qué? Signo del Jesús histórico. Signo de la realidad de Cristo en su existencia en esta tierra. Signo del reinado de Dios. Porque eso es lo que manifiesta Cristo con su carne. Y por consiguiente, signo también de la primacía de las realidades últimas. Nosotros, a pesar de nuestras fragilidades, debilidades, nosotros somos expresión de las realidades últimas. Porque dijo Jesús, cuando llegue la renovación de todas las cosas, entonces ni ellas se buscarán marido, tendrán marido, ni ellos se casarán. El matrimonio tiene una función de ayuda para caminar en esta tierra. Pero el matrimonio termina. El bien de caridad del matrimonio no termina, pero el matrimonio sí termina. Por eso se dice hasta que la muerte lo separe. En cambio, el bien de la consagración no termina. Entonces, eso significa que el religioso está manifestando, significando, representando, ¿qué? Las realidades definitivas. Entonces, ¿qué es la vida religiosa? Es signo, ¿de qué? Signo de la realidad histórica específica que vivió Jesús. Y signo de la realidad celestial definitiva que todos viviremos. Signo. Esa es la palabra fundamental. Y ahora podemos entender mejor por qué se habla de la adecuada renovación de la vida religiosa. Porque al hacernos la pregunta, oye, ¿y la vida religiosa está siendo signo? Signo de la vida que llevó Jesús, signo de la primacía del reino de Dios, signo del absoluto de Dios y por tanto de la santidad de la iglesia,
signo de las realidades celestiales? Al hacernos esa pregunta, pues tal vez la respuesta que encontramos es no del todo, no del todo. Se necesita una renovación. El número 45 del capítulo 6 habla sobre el papel de la autoridad de la Iglesia dentro de la vida religiosa, es decir, como se dice en algunos lugares, no somos rancho aparte, no somos otra iglesia, no somos una iglesia chiquita dentro de la iglesia, que a veces esa idea la hay, ¿no? Como que nosotros nos manejamos solos y entonces si celebramos la misa nosotros solos, pues hacemos nuestra misa como a nosotros nos parezca. Esa es una tendencia, ¿no? Cuando vamos a evangelizar, pues nosotros proponemos el evangelio que a nosotros nos parece. Ese tipo de caprichos no puede ser. El verdadero sentido del don que da el Espíritu Santo siempre nos lleva a sentir con la iglesia. El Espíritu no se puede contradecir. El mismo Espíritu que se ha hecho presente y palpitante en cada bautizado, ese Espíritu no se contradice. Si ese es el Espíritu que ha dado el don de la vida religiosa a la misma iglesia, no cabe suponer que el Espíritu haga una especie de secta dentro de la iglesia. Con esa claridad, pues entonces ya tenemos una explicación de por qué se habla de renovación de la vida religiosa. Entonces nos vamos a Perfecte Caritatis y encontramos que el número 1 de Perfecte Caritatis lo que hace es volver a presentar como una especie de definición de la vida religiosa. Y el número 2 se titula Principios Generales de Renovación. Esos principios generales, pues los habremos estudiado más de una vez, ¿no? Volver al Evangelio, lo que se llama volver a las fuentes, ¿no? Volver al Evangelio, volver a los fundadores. Dice aquí que han de apropiarse de toda la vida de la iglesia, es decir, en materia bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, etc. Que conozcan las situaciones de la gente de nuestro tiempo, es el cuarto criterio. Y por último dice que hay que dar el primer lugar a la vida espiritual. Bueno, esos son como los criterios básicos. Sobre estos criterios y cómo se aplican a nuestra vida, vamos a dedicar la segunda parte de este retiro, que es la que hemos llamado con ese nombre así un poco críptico, ¿no? La reconciliación. El resto de esta charla con la cual cerramos la primera parte, la vamos a dedicar a comentar lo que sucedió después del concilio, porque yo creo que si uno no se da cuenta de lo que sucedió después del concilio, tampoco entiende bien qué advertencias estaban en el texto conciliar. A ver, trato de explicarme con la ayuda que me dé el Espíritu Santo. De todo el recorrido que nosotros hicimos al dar el contexto del Concilio Vaticano II, mencionamos una herejía muy fuerte, el modernismo. Recordemos que el modernismo consiste en la afirmación del carácter pasajero, siempre acomodado, de toda proclamación de la fe. Es decir, la verdad depende del contexto y el bien depende de la situación. El modernismo, como herejía, nace en un contexto en el que se creía en la verdad. Es decir, Feuerbach, el famoso ateo, el que dijo, no fue que Dios creara al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Este ateo, Feuerbach, él cree que está diciendo una verdad. O sea, él cree en la verdad. Su verdad no coincide con lo que enseña la iglesia, ni remotamente, pero él cree que está diciendo una verdad. Marx,
considera que su análisis de la historia humana es científico, y él insiste mucho en que su materialismo dialéctico tiene un carácter científico. Y para Marx, científico quiere decir sólido y verdadero. La religión es el mundo del mito, la superstición, el capricho. La ciencia, para Marx, es el terreno de la afirmación sólida, robusta, firme. O sea, Marx cree en la verdad. Ni remotamente afirma la verdad del cristianismo, pero sí cree en la verdad, o sea, cree que hay una verdad. Comte, el otro que mencionamos en el siglo XIX, también cree en la verdad. Y en general los modernistas, aunque está muy debilitado el sentido de la verdad, ellos creen en la verdad, porque finalmente hay que dar alguna respuesta. Por ejemplo, si la palabra de Dios es realmente inspirada o no, o si es fruto de la especulación humana, si la iglesia, si el magisterio de la iglesia tiene autoridad o no para interpretar. Frente a la pregunta, ¿quién tiene autoridad para interpretar la palabra de Dios? Hay que dar una respuesta. El modernista va a decir, pues todo depende de los estudios, el nivel de los estudios. Le pone un todo depende, pero cree en alguna forma de verdad. El siglo XX vivió dos tragedias, muchas tragedias, pero dos especialmente graves, que fueron las dos guerras mundiales. Y las dos guerras mundiales fueron no solamente el cementerio de millones y millones de personas, personas que nunca debieron sufrir lo que sufrieron ni morir como murieron. Nunca debió suceder eso. Pero además de morir tantas personas, también murió, por lo menos en el occidente cristiano, también murió la idea de verdad. O quedó tan seriamente herida que se volvió irreconocible. ¿Qué queremos decir con eso? Que los argumentos del nacionalsocialismo, es decir, del partido nazi, los argumentos del nazismo eran argumentos totalitarios, eran argumentos que se presentaban como definitivos y como irrefutables. Solo hay una raza, que es la raza superior, y esa raza es la raza aria, y hay que exterminar a los judíos, no solo a los judíos, también a los polacos, también a los rusos. Hay que exterminar a mucha gente. Pero eso se hace a nombre de una verdad. Entonces, los totalitarismos militares, políticos, económicos, que llevaron a las tragedias del siglo XX, dejaron tan supremamente destrozada la mente de tantas personas que tuvieron que empezar a reconstruir Europa desde las cenizas. Quedaron tan supremamente golpeados que la fe en una verdad grande desapareció, se murió. No creemos en verdades grandes, porque el que cree tener una verdad muy grande luego quiere imponérsela a todo el mundo. Ese fue Hitler. El que tiene una verdad muy grande se instala dentro del terreno de su verdad y pelea con nosotros. Entonces, la modernidad como movimiento filosófico, o el modernismo como herejía, van llevando poco a poco a una realidad nueva que se ha llamado posmodernismo. Y el posmodernismo tiene como su fecha de nacimiento 1968, eso es lo que todo el mundo dice, con las revueltas del 68. El posmodernismo supone una desconfianza radical de las verdades que se quieren presentar como absolutas, las verdades que se quieren presentar como permanentes. La única verdad que se admite es la verdad tecnológica. Es decir, lo que la ciencia demuestre y lo que la tecnología alcance, eso es verdad. Pero ¿hay una verdad sobre el ser humano? ¿Hay una verdad sobre la felicidad humana? No. Felicidad humana es lo que tú hagas de ti mismo. Es muy interesante el caso
de este filósofo que hizo tantísimo daño, pero tanto, tanto daño, Jean-Paul Sartre. El existencialismo ateo de Sartre se viene a convertir como en el lenguaje implícito de toda una generación. ¿Y qué viene a decir Sartre? Que lo que tú eres depende de lo que tú decidas. O sea, tú decides qué quieres ser. En un lenguaje un poco más filosófico, eso se dice de la siguiente manera. Primero va la existencia, y la existencia precede a la esencia. O sea, tú primero existes, y tú haces, y decides, y resuelves. Y lo que tú decidas, y lo que tú resuelvas, y lo que tú hagas, eso eres tú. Entonces no existe, para Sartre es una especie de dogma fundamental, que no existe naturaleza humana. El lenguaje de Sartre, toda una generación se lo bebió, pero con una avidez impresionante. Se le tradujo a no sé cuántas lenguas. La generación que bebió el Evangelio de Sartre, Evangelio entre comillas, por supuesto, la generación que bebió el Evangelio de Sartre ya existía en la época de Juan 23, pero Juan 23 no alcanzó a referirse a este fenómeno así. En los apuntes que ya hemos empezado a publicar, los resúmenes de estas predicaciones, el resumen número 3, he querido enriquecerlo con algunos textos del discurso que hizo Juan 23 en la inauguración del concilio. ¡Uy! Hay unas cosas tan impresionantes. Por ejemplo, dice él, que los errores de la violencia y los errores de tantos sistemas filosóficos son tan evidentes que ya la humanidad ni siquiera necesita que se les recuerden. Juan 23, viviendo hasta 1963, era un hombre que creía firmísimamente en la verdad. Él creía en la verdad. Y él creía que la mente humana está abierta a la verdad. Y que la mente humana reconoce la verdad ahí donde la encuentra. Con todo el amor que yo sé que se me nota que le tengo a Juan 23, se equivocó. La humanidad, en el momento en el que él convoca el concilio, la humanidad estaba dando un giro hacia el subjetivismo, estaba dando un giro hacia el capricho, estaba dando un giro hacia el relativismo, estaba dando un giro hacia lo que se ha llamado posmodernidad. Entonces, en sus discursos y en su manera de hablar, Juan 23 manifiesta la fe que él tiene en la verdad. Y en que la iglesia predica la verdad, la predica o la debe predicar con humildad, con caridad, de una manera adaptada a las circunstancias. Pero Juan 23 está convencido de que la iglesia tiene la verdad de Dios y lo dice abiertamente. Lean por favor esos apuntes que estoy publicando con los resúmenes de las charlas, que ahí están unos trozos del discurso de Juan 23. Usted verá que él estaba convencido de que la verdad, la mente humana está abierta a la verdad. Pero resulta que en la época en que Juan 23 estaba preparando su Concilio Vaticano II, Jean-Paul Sartre y toda una generación de filósofos o pseudofilósofos estaban propagando el evangelio del subjetivismo. Entonces, ¿qué vino a suceder? Vino a suceder que ese lenguaje subjetivista se convirtió en los ojos para leer el texto conciliar. Si esta frase se entiende, yo creo que yo hoy dormiré con una gran sonrisa. Mira, el texto conciliar fue escrito por personas que creen en la verdad y que creen que esa verdad es alcanzable por la mente humana, que esa verdad nos ha alcanzado en la persona de Cristo y que una vez conocida la verdad, esa verdad tiene poder sobre el intelecto humano. Ese es este texto. Pero resulta que el texto quedó escrito desde la noción de la verdad objetiva, y la generación que surgió después del Vaticano II es una generación posmoderna, es una generación que no cree tanto en la verdad objetiva, sino que quiere
afirmar únicamente la verdad subjetiva. Aquí se da una gran paradoja, porque la herejía modernista tiende hacia el subjetivismo. Al relativizar todo enunciado según la época y la situación, el modernismo finalmente termina por producir un subjetivismo, una forma de subjetivismo. Pero es muy chistoso, porque el modernismo es impensable sin ese macro movimiento de pensamiento y de ideas que se llama la modernidad. Y la modernidad sí cree en la verdad. Entonces resulta que, como dice el filósofo alemán Jürgen Habermas, nuestros jóvenes están entre la modernidad y la posmodernidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad del día sí creemos en la verdad y la otra mitad del día solo creemos en la subjetividad. Creemos en la verdad cuando se trata de los datos científicos, de las estadísticas o de la tecnología. Ahí creemos en la verdad. Pero en cambio, cuando se trata de lo moral, cuando se trata de los valores, cuando se trata del sentido de la existencia, cuando se trata del bien y el mal, ahí únicamente queremos confiar en el subjetivismo. Y esta es la gran fractura que empieza a vivir la generación posconciliar, que por una parte sí quiere aceptar la verdad, pero únicamente la verdad técnica, únicamente la verdad tecnológica, científica, entendiendo por científica lo propio de las ciencias naturales. Mientras que por otro lado, para dirigir su vida, todo queda en manos de la subjetividad. Entonces así encontramos jóvenes, y algunos de esos jóvenes podemos ser nosotros mismos, que tenemos un talento enorme para manejar celulares, agendas, tablets, internet, computadores, una habilidad para todo lo tecnológico y una completa desorientación sobre la propia vida. De manera que finalmente la tecnología sirve para actualizar el estado de Facebook y decir: esta vida no vale nada, me pego un tiro. Y ahí termina todo. Claridad y una fe inconmovible, una fe inconsútil en la verdad tecnológica, pero una fe líquida, imposible de asir, imposible de usar como fundamento en cuanto al bien y al mal. Esto lo explica muchísimo mejor, lo desglosa y lo expone con gran claridad el Papa Benedicto siempre que habla del relativismo y del subjetivismo. Entonces, la generación posconciliar se encuentra con la paradoja de Habermas, es decir, sí creemos y no creemos. Entonces, una persona puede estar totalmente convencida, radical y totalmente convencida, de que para curarse tiene que tomar un antibiótico, para curar su cuerpo, porque eso se lo dice la ciencia. Pero esa misma persona que sabe quitar las bacterias de su cuerpo, no sabe cómo quitar el pecado de su alma. No tiene ni idea. Entonces tienen cuerpos saludables, hermosos y jóvenes, y corazones desorientados, confundidos, turbios. Y eso dentro de la misma persona. No sabe qué hacer. Cuando se le dice a una persona: mira, es que tú estás presentando problemas de calcificación, explícamelo bien y lo entiendo. Ah, ya me lo explicaste, perfecto, ya sé cuál es mi problema, lo acepto, ¿cuál es el tratamiento? Para eso somos perfectos. Pero si una persona nos dice: te das cuenta que tu uso irresponsable de los medios de comunicación te llena la cabeza de basura. Ah, no, un momentico, no, yo veré lo que yo veo. Yo veré lo que yo haga, yo veré lo que yo disfrute. ¿Sí te das cuenta de la contradicción? Cuando el médico nos habla, amén, amén, amén. Cuando el Evangelio nos denuncia el pecado, cuando la iglesia nos denuncia el pecado, un momentico, muy relativo. Hace poco me encontré con una familia amiga
vecinos de nuestro convento, y son de esos papás, yo por eso me burlo tanto esa expresión, de esos papás que les fascina poner la mirada así en el horizonte lejos y decir, ah, es que mis hijos son buenos muchachos. ¿Qué significa para un papá que los hijos son buenos muchachos? Significa que no se drogan, que no son alcohólicos, que van adelantando en sus estudios y que tienen amistades tan decentes como ellos y uno que otro detalle de cariño con los mismos papás. Eso significa que son unos buenos muchachos, esos buenos muchachos. Bueno, resulta que me encontré una de esas familias con buenos muchachos y surgió el tema del aborto y dos de los buenos muchachos dijeron, bueno, pero en caso de violación sí habrá que permitir el aborto, claro. La iglesia tendrá que entender, obviamente, ¿no? Una violación, por favor, se supone, ¿no? Y esos son los buenos muchachos, ¿oyó? Buenos, pero buenísimos. Buenos muchachos. Ningún buenos muchachos. Ningún buenos muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de ese siglo tan convulso, tan oscuro, lleno de tantas rupturas como fue el siglo XX, lo que ha quedado en la inmensa mayoría de las personas se llama agnosticismo. Es decir, una terrible incapacidad para pronunciarse sobre lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo santo. Y si a mí me preguntan cuál es el gran freno de la mayoría de los religiosos jóvenes, es ese. Es una incapacidad de reconocer apasionadamente, claramente el bien para arrojarse, para lanzarse en su búsqueda. Y por eso el drama que viven muchos religiosos jóvenes es espantoso. Porque resulta que cuando somos jóvenes o cuando éramos jóvenes, algunos de los aquí presentes, la juventud es la edad en la que es necesario acelerar a fondo. Entonces hablábamos con otros sacerdotes amigos, cómo hasta hace unos años, porque este fenómeno se ha venido agravando, hasta hace unos años los jóvenes se apasionaban, por ejemplo, por las causas sociales. Yo todavía me acuerdo de mi juventud. Yo me acuerdo de mi juventud y la manera como hablaban los jóvenes de ese tiempo. Mis pasiones eran otras en ese momento. Yo estaba más bien por el lado de la ciencia, lo que fuera. Pero la gran mayoría de los jóvenes, una gran preocupación social. Vamos a fundar un partido político, vamos a cambiar las cosas, hay que salir a la huelga, hay que marchar, hay que protestar, hay que acabar con este sistema. ¿Dónde están los jóvenes hoy? Cada uno metido en un celular. Oiga, logré 2000 puntos más en Angry Birds. Eso, es decir, ahí están. ¿Es que está malo que jueguen con eso? No, lo malo no es eso. Lo malo es que entregarle toda tu vida a un juego electrónico, entregarle toda tu vida a un tablet, entregarle toda tu vida a un Facebook, hace de tu vida un desastre ante tus propios ojos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que nuestros ojos sean abiertos, y eso es lo que están tratando de hacer los papas, desde Juan Pablo II, muy particularmente con los jóvenes. Que tus ojos se abran a lo grande, a lo santo, a lo bello. Que te apasiones por lo grande, que seas capaz de sacrificarte por lo grande. Yo conocí una amiga en el Perú que tuvo un proceso de conversión interesantísimo. Y para que se vea el drama de la juventud, yo creo que sirve esta pequeña historia. Ella admiraba no sé qué grupo de rock. Tenía, porque claro, cuando no hay un Dios claro en la vida, la gente tiene que apasionarse por algo. El fútbol, las competencias, el rock, cualquier cosa. Entonces, en el caso de ella era un cierto grupo de rock. Y resulta que no se presentaba en Perú. Se presentaba precisamente aquí en Ecuador. Yo no me acuerdo qué grupo sería ese. El hecho es que esta muchacha se metió 38 horas en un bus, o sea, distintos buses, obviamente, no es el mismo.
38 horas casi seguidas de un bus a otro bus, de otro bus a otro bus, para llegar desde el pueblo de no sé dónde en Perú hasta Ecuador, para llegar al concierto, casi sin dormir, durmió 2 horas durante esas 38, estar en el concierto, bailar, celebrar, y luego meterse otras 38 horas para llegar a su pueblo. ¿Qué se concluye de ese ejemplo? Que a esa muchacha le hace falta algo grande a que entregarle su vida. Para mí lo grave no es que esté en un concierto de rock donde además suelen consumir droga y hay tantos desórdenes. Para mí lo grave, lo más triste no es eso. Para mí lo más triste es que ella no tenga otra razón en su vida, otra cosa a qué dedicarle 38 horas de su vida. ¿Por qué? Y ahora vamos cerrando el tema. ¿Por qué menciono esto? Miren, hemos presentado la vida religiosa según Lumen Gentium, capítulo 6 y Perfecte Caritatis en los 2 primeros números. ¿Y qué encontramos? Que la vida religiosa es sacrificio, es inmolación, es darlo todo. Pero ¿cómo van a darlo todo los que no ven ese todo? Los que no lo logran descubrir. Entonces, lo que está matando nuestra vida religiosa es la incapacidad de darlo todo. Yo no he conocido un religioso feliz que no sienta que se está quemando a fondo por Jesús. No puede haber alegría. Porque sería lo mismo que una muchacha que dijera, yo estoy casada de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y después yo quedo soltera y mi esposo queda soltero. ¿Puede una mujer ser feliz? Una mujer, vamos a decir, normal, porque con tanta locura que hay ahora. Pero una mujer feliz puede sentirse feliz. Una mujer normal puede sentirse feliz con que soy casada por unas horas al día. No, la grandeza del matrimonio es, yo soy suya todas las horas del día y él es mi esposo, él es mi amado todas las horas del día. Y todos los días del año. Esa es la felicidad del matrimonio, es entregarse todo. Yo no he conocido un religioso realmente feliz si no es con la idea, con la convicción de que me estoy entregando por completo. Tampoco he conocido ninguno que carezca de amargura cuando no se entrega. Por eso el diagnóstico de las vidas religiosas confundidas, amargadas. A veces encuentro en una gente que fácilmente ciñe el frunzo o frunce el ceño, según se diga. Esa gente que está así, hermana, ¿y a usted qué le pasa? Muchas cosas, padre, muchas cosas. Ya me cansó. Entonces, hermana, ¿y qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? No tengo otra, padre. Ahí cabe lo que decía Gandhi, ¿no? Cristianos, ¿qué habéis hecho de la alegría? Pero por supuesto no es la alegría vana la que nos va a llenar. Porque una alegría vana y superficial lo único que prepara es un golpe peor. Si a mí me preguntan, ¿qué le está faltando? Así como diagnóstico automático, prácticamente automático. ¿Qué le está faltando a un religioso que no se le nota alegría? Mi respuesta siempre es la misma. No ha terminado de entregarse. No ha terminado de entregarse. Por eso está así. No ha terminado de entregarse. Entonces está como la mujer que tiene marido 3 horas al día. Una mujer normal no quiere marido 3 horas al día. Una mujer normal quiere ser casada todo el día y todos los días. Y por supuesto que el respectivo también esté casadito todo el día y todos los días. Eso es lo que quiere una mujer normal. Entonces la vida religiosa se deformó por eso. Porque el texto es claro, pero las definiciones del concilio se nos olvidaron.
El concilio habla de sacrificio, habla de inmolación, signo de santidad, presencia del reino, memoria de la encarnación y del Jesús histórico, proclamación del reino de Dios, anuncio del cielo. ¿Qué más quiere, por Dios? ¿Qué más quiere? ¿Por qué eso no le hace estallar de gozo, de alegría? Yo pensé, mientras yo hacía la lista, yo dije, alguna de estas religiosas se va a parar y va a decir, ¡aleluya, aleluya! Pero no, todas muy sentadas, bueno. Supongo que ustedes contienen su alegría. Que a mí me digan eso, que yo soy todo eso. Que yo soy presencia del Jesús histórico, proclamación del reino de Dios, lectura del Evangelio para la gente de nuestro tiempo, acicate y anzuelo de santidad para los demás, anuncio de la realidad definitiva del cielo, todo eso somos. ¿Y usted qué opina de todo eso? Me parece muy bien, padre. ¿Qué haremos, ah? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¡Entrega! Lo que nos hace falta es redescubrir a Jesús. Lo que nos hace falta es redescubrir el Evangelio. Entonces nos enredamos. Y resulta que según explicó muy bien Lumen Gentium y según explicó muy bien Perfecte Caritatis, los votos ¿para qué son? Para desenredarse. Para desenredarse. Entonces la gente que entra a un convento y empieza a mirar, bueno, aquí alguien tendrá que manejar la plática, ¿por qué no yo? Esa persona, como dicen algunos españoles, que los dichos españoles son muy sabrosos, es que no tiene ni repajolera idea. ¿Quién sabe qué será el adjetivo repajolera? No tienen ni repajolera, ni puñetera, también dicen. No tienen ni puñetera idea de qué es la vida religiosa. La vida religiosa es para soltarse de todo. A ver, hago aquí una anotación autobiográfica. Perdónenme, pero es que ustedes lo hacen sentir a uno en familia, entonces uno también abre un poquito el corazón. Mire, yo miro mi vida y yo digo, pocas personas habrán en esta tierra tan felices como puedo ser yo. Imagínense la dicha de mi vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, ¿qué dice? Dice el apóstol San Pedro, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación. Oiga, y resulta que esa es la vida que yo llevo. Esto aquí en voz bajita, claro. Porque donde se den cuenta me ponen a trabajar en otra cosa. Pero esa es la vida que yo llevo, la oración y el ministerio de la palabra, eso es lo que yo llevo. Yo llevo vida de apóstol. La vida de Pedro y de Pablo, esa es la vida que yo llevo. Yo no tengo ninguna necesidad de que me pongan a administrar nada. Muchas gracias, bendito sea Dios, que existen unos seres humanos llamados síndico de provincia, síndico del convento, o como los llamen, procurador, lo que sea. Algunas veces me ha tocado también, ¿no? No lo disfruto. Esa es la vida religiosa. Entonces, es soltar, es simplificar para centrarse en Él. Él es mi centro. Y busco cómo entregar completamente mi ser en holocausto de amor a Él, que me amó y que también se entregó por mí. Esa es la vida religiosa. Esa es la vida religiosa. ¿Pero qué fue lo que dañó esa visión tan hermosa del concilio sobre la vida religiosa? Que los textos los escribieron personas que creían en la verdad y resulta que los ojos nuestros están muy infectados en general por una enfermedad purulenta que se llama posmodernismo. Entonces todo lo leemos como, pues eso sí depende. Y entonces una persona que escucha toda predicación con un depende no disfruta ninguna, ¿no? Hermanas, contemplemos la hermosura de un corazón puro. Pues al que le sirva eso, tal vez sí. Descubramos lo que es entregarse por Cristo. Sí, quizás. Para unos sí, para otros no. Para mí, a veces sí, otras veces como que no. Como que sí, como que no. Con una enfermedad de esas, es muy difícil ser feliz como religioso.
La única manera de ser feliz como religioso es en la medida en que nuestra mente se va sanando y descubrimos que efectivamente el modernismo sí era una herejía y el posmodernismo es el hijo degenerado del modernismo. Porque usted sabe que a todo alcohólico le sale un hijo drogadicto, ¿no? Entonces, resulta que el padre degenerado es la herejía modernista y el hijo degenerado es ese posmodernismo, ese relativismo, posmodernismo en sentido relativismo, que todo es depende. Y la castidad pues depende, tal vez sí, puede que sí, quién sabe, no sé. Y la obediencia habría que ver muy despacio, vamos a ver, muy despacio toca ver. Esa persona es prisionera de su yo. Y la vida religiosa es para que no seas prisionera de ningún ídolo. Ni del ídolo del dinero, ni del ídolo del placer, ni del ídolo del yo. ¿Para qué son los votos? Para eso, pobreza, obediencia, castidad, para que no seas víctima de ninguna de esas prisiones. ¿Significa entonces que no puedo tener amigos, que no puedo tener amigas? Tenga, por favor, tenga buenos amigos, pero no dependa de amigos, no pretenda que sus amigos dependan de usted. ¿Significa que no puedo usar cosas? Puede usar cosas, las que tienen que ver con la misión propia de su instituto, puede usarlas, pero no dependa de ellas, no las idolatre. ¿No han visto ustedes esos religiosos? A veces me ha pasado a mí, pero el Señor me ha curado bastante. Yo creo que ya me sanó de eso. Y aquí no entra el celular. Dios mío, voy a dejar de existir. Usa las cosas, no seas esclavo de las cosas. Pero sobre todo liberarse de la prisión del yo. Y la única manera de liberarse de la prisión del yo es sacrificar a Isaac. La única manera. Entonces, aquí muere mi yo. Como se nota, yo le tengo simpatía a algunos rasgos de la cultura española, otros me parecen antipatiquísimos, pero algunos son muy simpáticos. Por ejemplo, ese lenguaje de Santa Teresa, ¿no? Ay, esa Santa Teresa, hay que quererla y hay que leerla. Es una preciosidad esa mujer. Para que se note que no solo cito a Santa Catalina de Siena, ¿no? Santa Teresa predicándole a sus monjas y les dice: hijas, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. ¿Cómo son de dramáticos esos españoles, no? Tragarse la muerte. ¿Qué tragarse la muerte? ¿Y qué es tragarse la muerte? Hombre, que yo sacrifico mi yo, que yo le apuesto este cuento, pero a fondo. Entonces, acuérdese un detalle. Hay algunos que ya pasamos con toda probabilidad la mitad de la vida. Según las estadísticas usuales en este momento en el planeta Tierra y en mi país, yo ya pasé la mitad de mi vida. Eso significa que ya voy de bajada. Voy de bajada yo. Ah, yo tengo mis cuenticas bien hechas, yo voy de bajada. Los que vamos de bajada tenemos urgencia de asimilar este mensaje y decir: Jesús, tú lo primero en mi vida. Pero los que van de subida, que aquí hay juventud, mire, juventud hermosa, sonriente, ustedes ven esa sonrisa que tienen, vea. Esa juventud hermosa, escúchenme lo que les voy a decir. Vivan su vida religiosa con el gozo de ser totalmente de Jesús, sin disculpas de ninguna naturaleza, sin dejarse amarrar por nada. ¿Qué es que dijeron? Que es que parece que me, y esta asignación me la hicieron por esto y aquí me mandan por esto porque yo oí que me habían dicho que habían pensado. De por Dios, desátese, desátese, monja, desátese, desátese. Sálgase de esas cadenas. ¿Qué quiere decir eso? Acepte. Después aprovechemos que no está la provincial. Después de esta nombrarán a otra que será igual o mejor o peor o lo que sea. Eso no se sabe nunca con esos provinciales. Y la que nombren va a tener los mismos problemas.
Entonces, ¿qué hace uno enredándose con la gente? Que si el provincial, que si me quiere, no como la de la flor, me quiere mucho, poquito, nada, mucho. ¿Qué hace uno con que si me quiere o no me quiere? Nada. Yo estoy por Jesús. Entonces la vida religiosa, dice Lumen Gentium, es para caminar de manera más ágil, con menos trabas, con menos impedimento, lo acabamos de leer. Pero ¿qué es lo que nos frena? El subjetivismo. Que camine con menos impedimento. No, padre, lo que para usted es impedimento, para mí no. Lo que para mí no es impedimento, para usted sí. Conclusión, yo seguiría aquí pudriéndome sola, ¿entendió, padre? Deje eso. Acepte la vida religiosa en su hermosura. Pues ahora sí entendemos, y con esto terminamos. Por eso se llama renovación. Acepte la vida religiosa en su valor primero. Renuévese. Ese es un buen retiro espiritual. Pero para eso, ¿qué se necesita? Reconciliarse uno con su realidad a la luz de Dios, aceptarla y entregarla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.